¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empachados ya con el tema de las elecciones en España, con la situación de lo que está sucediendo en Perú, con la cuestión del grano en Ucrania, con los escándalos del hijo de Joe Biden. No sé si habéis visto esos tweets que se han publicado, ¿verdad? Con unas, desde luego, escenas, unas fotografías que no le dejan en muy buen sitio, con tantos y tantos asuntos que tenemos encima de la mesa a nivel geopolítico. Que yo creo que hoy hacía falta detenerse en un lugar que parece que últimamente está como en el oscurantismo. Y no me refiero a que no estén sucediendo cosas, que están pasando y muchas. Me refiero a que en los últimos tiempos, en estos últimos días, o en estas últimas semanas, excepto por un par de episodios que ahora vamos a comentar, que voy a comentar con la persona que tengo al otro lado, pues no se está hablando demasiado de ello. No se está hablando de Oriente Medio. No se está hablando de todo lo que está sucediendo allí, de todas esas fuerzas de poder, esa encrucijada de poder, que era como quería titular yo hoy pues nuestro blog, esta ventana en la que pues sabéis que hablamos de todo y hablamos pues sin tapujos y con total libertad. Intento siempre traer a personas que puedan aportar algo, a personas que nos puedan dejar titulares, que nos puedan dar novedades y sobre todo personas con experiencia y que saben lo que dicen. Como casi siempre digo a mí, lo de los todólogos no es una cosa que me guste para nada, no es una cosa que me encante y de hecho la destierro. Por eso intento reunirme o casi siempre intento juntar o traer o intentar conversar a personas siempre que nos intenten enriquecer también a nosotros, y creo que de eso se trata. Vamos a hablar hoy con una persona que yo creo que es muy especial, es un escritor, yo he podido hablar muchas veces con él, es un analista político, pero además es una persona que está diplomada en operaciones especiales y todos nos podemos imaginar esto de las operaciones especiales como si estuviéramos en películas, y por eso también quería hablar con él, porque operaciones especiales y de conflictos si hay en Oriente Medio y si alguien sabe, es él. Hablo con Francisco José Fernández Cruz Sequera. Francisco, muchas gracias por estar conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí y un poco me siento un poco extraño, porque estoy, desde que empezaste con el blog, acostumbrado a verlo como espectador. Y sí, por supuesto, no me perdí el de Antonio Alonso, no me perdí el de Ariel. Entonces, claro, ahora me veo yo aquí y me veo raro, porque digo, bueno, si, ¿por qué me ha llamado a mí? ¿No? Con gente tan importante como viene aquí, yo me imagino un poco. De raro nada. Siéntete como en casa, porque, vamos, si alguien tenía derecho y merece estar aquí, eres tú. Francisco, antes, para que la gente, bueno, te ha visto en algunas intervenciones que has hecho en diferentes programas, en el Zoom, en distintas televisiones, pero para la gente que no te sitúe, yo te he definido un poco como un escritor, analista político y pues un diplomado como eres en operaciones especiales. Eres una persona que yo te tengo un poco como un libro abierto, como un manual de consulta, ¿no? Como se tiene en los hoteles o en los moteles en Estados Unidos, pero no de esa forma despectiva como la Biblia, pero sí para consultarte todos estos temas. Primero de todo, y para la gente que nos está viendo, ¿cómo es esto de diplomado en operaciones especiales? ¿Qué es una operación especial? ¿Cómo se diploma alguien en operaciones especiales? ¿Y qué son los temas que se tratan? Porque yo he estudiado periodismo, he estudiado relaciones internacionales, he leído muchísimo, pero esto de operaciones especiales siempre me llama mucho la atención. Pues bueno, no es muy difícil, porque ahí se mezclan varias cosas a lo largo del tiempo. ¿Cómo terminé yo en esta historieta de ser boina verde? Que es lo que aquí, que es como se llama en España, un poco siguiendo la mítica norteamericana de los green berets, de los boinas verdes. Pues fundamentalmente en España se les conocía más dentro de la tradición española como guerrilleros. Se trata de personas que se enfocan en aquellos tiempos de la OTAN y de la Guerra Fría, a realizar, suponiendo que hubiese habido una ocupación soviética, la organización de un movimiento partisano en las líneas enemigas. A partir de ahí, aquello fue ganando en complejidad, porque a medida que han ido ganando espacio las operaciones especiales, que son las típicas que hemos visto en Irak, en Irán, en otros muchos lugares, pues hay gente que tiene que prepararse para ello con unas habilidades distintas a las que tienen las grandes unidades militares operativas. Pequeñas unidades polivalentes
que están dirigidas y destinadas a ejecutar operaciones muy concretas de golpes de mano, secuestro, lo que sea. Uh-huh. Y en mi caso concreto, yo pertenecía en su momento, para poder pertenecer al grupo antiterrorista rural de la Guardia Civil, a la élite de la Guardia Civil, uh-huh, tenías que pasar por un curso de selección que se presentaban 500 personas y en mi caso, por ejemplo, solamente llegamos a diplomarnos 29, incluyendo extranjeros, uh-huh, incluyendo personas que habían venido de Hispanoamérica. Bueno, pues adquirías habilidades en montaña, submarinismo, escalada... Supervivencia, tiro, supongo, ¿no? Pues también, y eso es una parte además muy poco grata y muy poco enriquecedora. Eso sí, para lo que a nivel personal te sirve el diplomarte y estar en un sitio así, es para conocer la realidad de tus límites, tanto, uh-huh, físicos como psicológicos. Porque ellos se encargan de forzarte a ir a esos límites, a enfrentarte con ellos, a enfrentarte con tus miedos, con tus limitaciones, con tu repugnancia, a que no te importe comer cualquier cosa, tirarte en cualquier sitio. Y entonces la formación de un diplomado en operaciones especiales no es de orden estratégico, teórico. Uh-huh. Es el, bueno, tírate al mar desde un... salta un agujero negro, que es la puerta de un helicóptero por la noche, y tírate al mar, no sabes a qué altura ni qué profundidad tiene. Me llama mucho, saltas, me llama mucho la atención porque justo hace unos días un amigo mío ha tenido una niña y estábamos hablando, paseando por aquí, con el buen tiempo, ahora que me has dicho que cuando estábamos probando el sonido que tengo buen lustre, no será mucho del sol que da, pero estábamos paseando y él me hablaba porque él había estado en las COE, ¿no? Y me estaba hablando un poco de cuáles eran las pruebas que había, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy en día que estamos con esto que se llama tanto de economía de defensa, estamos en tiempos de guerra, necesitamos más y más defensa, etcétera, etcétera, pues la verdad que me surgía mucho el poder hablar con una persona que es especialista y más sobre todo en cuerpos de élite que son los que tienen los ejércitos, bien sean de la OTAN, bien sean de Israel, bien sean de cualquier ejército, para saber un poco los entrenamientos o las prácticas que se suelen hacer en este tipo de operaciones. Fíjate, Javier, pero no solamente en el caso concreto, mi caso no es desde el ejército, sino es desde la Guardia Civil, y eso tiene una vertiente en lo que era el terrorismo en aquel momento, la subversión y contrasubversión, con ETA, y las, uh-huh, digamos, claro, y las con ETA, con lo que era Grapo, o los movimientos semejantes, yihadistas o lo que fuera. Y eso te daba también una vertiente desde el punto de vista ideológico, psicológico, político, que te ayudaba a comprender una cierta mecánica interna a la que obedecen todo ese tipo de movimientos, que según en dónde se den y qué hagan, unos los llaman insurgentes, otros terroristas u otros cualquier otra cosa. Mm. Pero evidentemente yo era joven, han pasado la friolera de 30 años. Yo te sigo viendo muy bien, hombre. No he visto una foto de joven. Muchas pero gracias. Vamos, que yo te veo bien. Son 60 este año, pero bueno, es un número que ya empieza a impresionar. 60 años ya llama la atención. Y sobre todo en un mundo muy diferente, porque el mundo ha cambiado más en estos 30 años últimos que probablemente en los 50 o 60 anteriores. Y eso, lógicamente, si eres una persona inquieta y sigues creciendo, pues te da primero una base de autoconocimiento, pero luego también es un punto de partida para hacer otras cosas. Decías que el mundo ha cambiado y ya me meto un poco en harina también, no solo por el tema profesional. El mundo en el que estamos yo desde que empecé la carrera y estaba en la universidad, desde que vi que estaba tumbado, recuerdo prácticamente medio adormilado de estudiar en el sofá de mi casa viendo los atentados de las Torres Gemelas o el 11S, como se quiera denominar, viendo cómo se ha ido evolucionando en este tema de conflictos y sobre todo en las relaciones diplomáticas, yo creo que estamos viviendo ahora mismo un tiempo, tú dices 30 años, sí, desde luego que se puede tomar así, pero la verdad que en los últimos años, en los últimos 5 años, yo creo que estamos viviendo unos cambios a nivel político, diplomático, relaciones internacionales y sobre todo en el escenario geoestratégico, véase militar o económico, que esto es de vértigo. O sea, para mí parece que los años, con todas las cosas que han sucedido, han pasado así, o sea, como el que se pide un café en un bar. Claro, y no solamente cierto eso, también se ha producido una cosa que ha
cambiado nuestra realidad cotidiana de un modo absoluto, que es la aceleración de la historia a través de la tecnología y la aparición de las redes sociales y de Internet. Cuando un buen día nosotros vemos que el muro de Berlín se ha caído o lo han tirado, vaya usted a saber, de repente cambiamos del esquema de la Guerra Fría, de que los soviéticos son los malos, Rambo es el bueno, estamos arrepentidos de Vietnam, tuvimos que ganar. Ese es el magma, el paradigma que rige en Occidente, a una historia que se inventa Fukuyama, que es el fin de la historia. Esto ya se ha terminado, aquí hemos llegado, los Estados Unidos han ganado y este es el paradigma que debe imperar, el mundo liberal. A partir de ahora solamente queda una cosa, y quien no lo haga es un enemigo de la libertad, que es someterse a la hegemonía cultural norteamericana, de la sociedad norteamericana, y a la primacía de los intereses políticos y económicos de Estados Unidos. Claro, no todo el mundo estaba convencido de eso. En algunos países, por no decir los más conflictivos, en Egipto a lo mejor no lo veían así, en la India a lo mejor pues tampoco. Claro, ¿qué ha pasado? Que hemos pasado en estos 30 años de un enano económico que estaba allí en una esquina del mundo desde hace 3.000 años olvidado, que era China, a la primera potencia económica mundial. Uh-huh. Esa China no es la China de 55 días en Pekín con Charlton Heston. No tiene nada que ver. Y eso ha significado un esfuerzo y también un terrible defecto de la actualidad, que es la necesidad permanente de no concederse tiempo para la reflexión, queriendo estar constantemente de actualidad. Y la actualidad ahora dura, ¿cuánto? ¿24 horas? Sí, no, fíjate, hablaba yo de todo esto de la inmediatez y del periodismo para hacer autocrítica también, ¿no?, a los que ejercemos esta profesión y ver la gran responsabilidad que tenemos sobre el tema de la verificación, sobre el tema de la inmediatez, sobre el reportear, porque ella es una reportera de guerra, ha estado en numerosos conflictos, desde Libia, Irak, en un montón, ¿no? Y decía que al final eso se había convertido como una especie de rémora, un lastre que había que quitarse. Esto de la inmediatez, en el que estás viendo algo en el WhatsApp y que todo el mundo lo está compartiendo, también lo hablaba con Carlos Seisdedos, desde aquí también un abrazo muy fuerte, etcétera, etcétera, se ha convertido en algo que tenemos en el día a día, pero por eso impera y reina la desinformación, impera y reina los bulos, las mentiras, etcétera, etcétera. Y muchas veces aquellos que dicen que quieren defendernos de ellas son los que las generan para testear a la gente, ¿no? Y véase lo que podemos ver en Twitter, que es para mí prácticamente pues un estercolero casi de servicios o de sentimientos, aunque sí que puedas encontrar informaciones. Claro, y luego otra cosa, ¿cómo es posible formarse una opinión sin leer? Es decir, a base de vídeos en Internet de 20 minutos, uno puede tener una formación intelectual sólida que le forme a crearse una opinión propia y que le permita discriminar lo que está viendo, uh-huh. O directamente consume propaganda de forma permanente y sin más, de forma crítica, y de repente se convierte en hooligan de mil cosas diferentes. Entonces, hoy día yo lo que echo de menos es que las redes sociales, los vídeos, la cultura de las, como yo llamo, la cultura de las pantallas luminiscentes, le ha robado a la gente el tiempo de la lectura. Hoy, cuando una persona se enfrenta a un libro que tiene 600 páginas, se aterra. Sí, sí. Y no se lo lee. Bueno, imagínate leerte La decadencia de Occidente de Spengler a día de hoy. Y con esto nos acercamos un poco al título de este blog, la geopolítica. Uh-huh. Hasta hace 4 días, la geopolítica era una cosa con un tinte manifiestamente nazi, procedente de la Segunda Guerra Mundial, que había que aparcar. Uh-huh. Como además el fin de la historia se había producido, ya no servía para nada. Ya teníamos la resolución de todo. Claro. Y ahora de repente hay un revival, una revitalización de la geopolítica como ciencia social, ejercida muchas veces por personas que no saben exactamente de qué está hablando, que no saben distinguir lo que es la geopolítica de las relaciones internacionales. Eso es. Porque no son lo mismo. Uh-huh. Y entonces, cuando tú te planteas, por ejemplo, vamos al tema de Oriente Medio, vamos a ver qué es Turquía hoy día, entonces te empiezan a hablar, por ejemplo, de las relaciones que tiene Turquía con, porque Lavrov ha visitado Turquía y ha hablado con Erdogan y han llegado a tal acuerdo. Eso son relaciones internacionales. Pero lo que hay que tener presente en la geopolítica que está por detrás es que Turquía está justo al norte, tiene el Mar Negro, al oeste tiene el Mediterráneo, uh-huh. Al sur tiene Oriente Medio, y al este está el Cáucaso.
y que eso coloca a Turquía, esté quien esté en el gobierno y sea cual sea el poder que ocupe ese espacio, en una determinada posición política, geopolítica privilegiada. Si ya tienes esa lectura, le añadimos la cuestión económica, como es los recursos que hay en el lugar, y la cuestión cultural, como es la situación de los kurdos en Turquía, y ya empezamos a tener otros matices. Y luego ya le añadimos la visita de Lavrov y se lee y se entiende de otra manera. Pero hoy día la gente eso no lo tiene en cuenta. No, porque confunde geopolítica. Claro, porque muchos lo que dicen es cómo es posible que, estamos hablando ahora, por ejemplo, de Turquía, que como dices es un enclave, ¿no? Es un cruce de caminos entre tantas y tantas cosas, entre tantos intereses económicos, entre tantos intereses militares, entre tantas posiciones estratégicas, que no sé, es un mosaico que algunas veces es muy difícil de descifrar, ¿no? Si no te alejas un poco, no ves todas las teselas y la forma en la que están formadas, ¿no? Y cuando se dice, no, pero es que Turquía es parte de la OTAN ya, pero es que compra S-400 a Rusia. No ya, pero es que además tiene el tema de los inmigrantes con la Unión Europea. No ya, pero es que lleva esperando 50 años. No ya, pero es que tiene la llave para que Suecia sí o no vaya a entrar. Veremos a ver qué es lo que sucede en octubre, que falta mucho tiempo, porque hasta el día 1 el Parlamento ni tan siquiera se lo va a plantear, estarán de vacaciones, para ver qué es lo que sucede, ¿no? Y hay mucha gente que no entiende que una cosa son las relaciones internacionales y otra cosa es la posición, como dices tú, geopolítica y los intereses propios a nivel nacional, que tampoco nos podemos olvidar, y para no descentrarme... Eso es, y para no descentrarme de las ansias de esa gran Turquía y esos delirios de grandeza que siempre se han tenido, y la posición es la envidiable, vamos. La sublime puerta, pero es que luego vemos, por ejemplo, el tema de Oriente Medio. Ahora mismo hay cuatro potencias que son... Quitando a la democracia israelí, vamos a llamarlo así, tenemos cuatro potencias que determinan en este momento la actualidad de ese Oriente Medio. Por un lado está esa Turquía. Por otro lado está un pueblo muy antiguo, que ya era importante antes de la aparición del Islam, que eran los persas, Irán. Irán es una realidad política, económica, demográfica, cultural... ¿Hace cuántos milenios? 2.500 años, ya estaban ahí. Pues ahí siguen. Ahora son chiitas. Hace 2.500 años no eran chiitas, pero ya estaban ahí. Bueno, pues vemos el peso que tiene Irán, pero es que tenemos otro país cuya geografía no ha permitido la aparición de un Estado-nación al uso, pero que tiene una importancia capital en este momento, que es Arabia Saudí. Ese desierto inmenso no permitió nada más que la formación de sociedades tribales, pero esas sociedades tribales, que al final es una familia, la familia Saud, la que ejerce el poder y la que es, la que es titular, por decirlo de alguna manera, de esa soberanía, pues qué curioso que bajo ese suelo en el que no había nada, de repente había petróleo, y que el petróleo tiene una importancia desde el siglo XIX que no es necesario que yo abunde en ella. Por suerte para el aceite de las ballenas, que están muy agradecidas de que usemos petróleo y no sigamos usando ballenas. Bueno, pues resulta que muy bien, pero es que mire usted, resulta que es que la familia Saud, que controla ese petróleo, al noreste del país, la mayor parte de las reservas de petróleo saudíes están en una zona de confesión chiita. Vaya usted con la tontería. Fíjese, pues si estos están pensando una cosa que no es la que digo yo. Y luego, por último, tenemos un Egipto que tiene una situación justo un poquito más al oeste complicada en Libia y que se ve dependiente y seguidor de algún modo de lo que está haciendo Arabia Saudí. Y en este momento, desde que Mohammed bin Salman se hizo con el poder en la casa de Saud, pues estamos viendo unos giros brutales. Aproximación a China, por eso muy decían, grande. Y perdona, otra cosa más, perdona, la penetración rusa. Sí, sí, no, y por eso, perdona que te corte, porque es que para mí hay fotografías que eran impensables. Me parece que también hay otro país que tenemos que citar, que es el caso de Siria, después de 14 años,
o de 13 años que vuelve a la Liga Árabe, con lo que significa, lo que ha significado ese terremoto, y nunca mejor dicho, el terremoto que sufrieron tanto Turquía como Siria para acercarse, aunque tengan el problema que tienen con la presencia de tropas de Turquía, etcétera. Pero lo que estamos viendo son algunas fotografías que para mí eran impensables verlas hace 5 años. Y lo estamos viendo de la mano de una potencia, como tú decías, que antes estaba allí perdida, que era pequeña, bueno, nadie, los chinos, muy, muy callados, ¿no? Y ahora que los chinos, que vienen los chinos. Y los chinos están con una, digamos, una resiliencia, y están armando un ejército muy, muy fuerte, están como una potencia económica, pero se quieren hacer valer como una potencia diplomática, y lo estamos viendo en Oriente Medio. Y lo que Estados Unidos, que era el garante de las libertades y para exportar todo lo que quería, ya ha sacado, no sé si ha sacado todo lo que quería de allí, pero ha logrado un caos infecto, un caos enorme. Parece que China está llevando algunas cosas por un cauce que algunos lo ven con cierto nerviosismo. Fíjate, pues esto enlaza con el comienzo de nuestra conversación, lo que acabas de decir. Porque curiosamente, Estados Unidos, cuando llega a esa situación de fin de la historia en la que la hegemonía norteamericana y la unipolaridad es indiscutible para ellos, para imponerla no dudan en utilizar el poder duro, el hard power, ¿no? El pegar fuerte. ¿Y qué es lo que hacen? Pues ni más ni menos que se cargan, curiosamente, los países musulmanes que se distinguían por tener regímenes laicos: Irak, Libia y Siria. Dices, bueno, vamos a ver, si alguno de esos países estaba más próximo a un modelo, por llamarlo de alguna manera, occidental, sí, eran esos. Sí, y los países, además, no le demos vueltas, y se los han cargado, y se han quedado nuevos. ¿Y qué es lo que han conseguido con eso? Crear un vacío de seguridad en la región fuera de lo común. ¿Les ha salido bien? Pues bueno, se han llevado para casa la mayor guerra de su historia, en la que una vez más han salido derrotados, se han llevado para casa una deuda que mientras siga el petrodólar no les preocupa, pero que el día que el petrodólar se acabe, y eso cada vez está más cerca, no es fácil, es difícil, es complejo, es largo, pero eso ocurrirá, pues no va a haber manera humana de poder pagarla. Y además han dejado la sensación en esos... ellos dicen que es que tienen aislada Rusia. Bueno, la realidad es que los países de la OTAN y la anglosfera, si la comparamos con el resto del mundo, son una minoría aislada respecto del resto del mundo. Había que ver qué es lo que se llama comunidad internacional en estos casos, o qué es lo que llaman algunos comunidad internacional. Exactamente, es decir, ellos nos venden en Occidente la idea de que, mira, somos dos y a los 60 que sois vosotros os tenemos rodeados. Vale, sí, sí, bien, sí. Te lo compro. Lo que tú quieras, sí. Pero lo cierto es que esas han dejado la impresión de que son unos matones de patio de colegio. Son incapaces de respetar la propiedad de los estados que hayan depositado sus bienes en sus bancos o en sus capitales. El tema de Venezuela con Londres, o el tema de los fondos rusos depositados en Estados Unidos. Además, han demostrado un desprecio absoluto por lo que es la cultura, las tradiciones y la idiosincrasia de cada país. No sé los golpes de Estado que habrán dado en África, pero creo que en África no están nada contentos con ellos. Ya hemos visto. Y ahora se encuentran con que... Ya hemos visto cómo les han recibido ya no solo a Estados Unidos, sino también a varios presidentes europeos, distintos primeros ministros o presidentes de países africanos, hablándoles del expolio, que ya estaban hartos y que se iban a poner a mirar. Por eso hablábamos un poco de esa encrucijada de poder, aunque sea de África, cómo se está mirando hacia otro mundo y hacia otro tipo de pactos, porque es que el modelo es que ya ha dado lo que ha dado. O sea, oiga, es que no hay más. No nos van a engañar. China está haciendo exactamente lo contrario, que es el uso del soft power. Está invirtiendo, está construyendo, está ganando influencia a través del respeto al gobierno interno, a la política interna. Que cuidado, no estoy diciendo con esto que sean muy buenos unos y muy malos otros. No. Aquí lo que es un interés
Pero en cada, cada son intereses, en, toda la, en todas las casas, no en todos los sitios cuecen habas, ¿no? Quiero decir que lo que no quieren hacer es, claro, oye, porque estás violando los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos para usted? ¿Qué son los derechos humanos para mí? ¿Es usted un país terrorista? ¿Dónde está la definición de terrorismo según Naciones Unidas? Y lo que están haciendo distintas potencias es decir, miren, yo con lo suyo no me voy a meter, pero vamos a llegar a un acuerdo económico, pragmático o de la manera que usted quiera. Y eso es, yo creo que un poco lo que está pasando aquí y el espacio que dejan unos, como dice, ¿no?, el humorista, las gallinas que entran por las que salen, pues en los espacios que dejan, que están dejando unos, los están ocupando otros. Y no tienen más que ver que esa posición china de soft power, y cuidado, que son durísimos negociando y que mantienen posiciones a veces extremadamente exigentes, pues las tienes en el puerto del Pireo, en los distintos lugares en los que se van comprando industrias, empresas, explotaciones, infraestructuras, y que luego evidentemente imponen sus condiciones, porque para eso han puesto el dinero. Hombre, pero están ganando un poder que solamente ahora es cuando están transformando en un poder militar. Uh-huh. Y ahora mismo Estados Unidos va perdiendo esa carrera, uh-huh, la carrera militar con China, porque va perdiendo el 5G, va perdiendo la carrera del espacio. Normalmente Estados Unidos basa su poder en esos 6 grupos aeronavales, que son las 6 flotas que tiene repartidas en los 5 comandos, pero resulta que la capacidad para imponerse en el mar de China y la capacidad para imponerse en Extremo Oriente sería hoy día más que discutible. Uh-huh. Más allá de lo que pueda hacer Corea del Sur y Japón. Francisco, por seguir un poco la lista que me has dado, aunque ya hemos pegado un poco un barniz o una pátina a Turquía, sí me gustaría hablar de Irán. Porque Irán ha ocupado no sé cuántas portadas, como se suele decir, ríos de tinta, pacto nuclear por aquí, estado terrorista por allá, el tema de las sanciones con Rusia, los pagos, etcétera, etcétera. Y tú mismo lo has dicho, es una nación milenaria que a pesar de que se la ha intentado derrocar, se la ha intentado ahogar de una manera atroz durante años y años, Irán se ha mantenido ahí. No, ahora parece que es como un guiso, ¿no? Todo a fuego lento. No sé muy bien qué se está cociendo. Se está haciendo relaciones y muchos pactos por detrás. Vemos pactos económicos, tanto con Rusia, ¿no?, con China, con otros países. Pero hemos visto ya que este pacto nuclear, que era una gran promesa de Biden, se ha ido al traste. La Unión Europea sigue bajo sus 13, que es lo que diga Estados Unidos, pero Irán, como se dice al tran-tran, sigue ejerciendo una gran influencia y una gran potestad en la región, le pese a quien le pese. Bueno, y no solamente eso. Aparte de que Irán ha demostrado una gran resiliencia, porque frente a todos los ataques y presiones que ha recibido desde el exterior, oye, pues en las últimas elecciones se cerró un ciclo político que era mucho más liberal y ha entrado en un ciclo de vuelta otra vez del ala más conservadora dentro del Estado iraní. Y luego además ha ganado un gran espacio en Irak. Irak hoy día a Suleimán, le considera, a General Suleimán, que fue asesinado en enero del 20, lo consideran un héroe propio. Y ahí tienes los grandes cartelones por parte de la mayoría chiita de Irak, del propio Irán. Con lo cual, Irán ha ganado en peso y en influencia. Las sanciones, que eran el papel más duro, lo que más le ha hecho sufrir a la economía iraní y al pueblo iraní, no han conseguido su éxito. Bueno, de hecho es que las sanciones, al margen de que ya podríamos entrar en cuestiones de orden jurídico sobre si son legales o ilegales, que las sanciones por definición y como tal son ilegales, tanto... uno puede no ser comunista y sin embargo afirmar que el bloqueo de Cuba es ilegal. Uh-huh. Sin que eso signifique entrar en cuestiones ideológicas. Que tengas una afinidad o ilegal. No, eso es. Bueno, pues ocurre exactamente lo mismo en Irán. Las sanciones son ilegales. Y Estados Unidos ha roto, como es tradicional en Estados Unidos, todos los acuerdos que asume. Y también rompió los acuerdos de Viena, se salió de los acuerdos de Viena. Europa, ahí me ha hecho, bueno,
casi uno tiene que sentir nostalgia de esa Unión Europea que pretendía seguir manteniendo los acuerdos de Viena, porque ahora mismo no oyes una sola voz discordante de lo que se diga en Washington. Uh-huh. En Washington le dicen a Bruselas, suicidaros, y nos suicidamos. No verás que los Estados Unidos se hayan perjudicado con ninguna de las decisiones de sanciones a Rusia como consecuencia del conflicto en Ucrania. Ninguna. Ahora, Europa se ha destrozado. Y ya que dicen de sancionar a Rusia, oye, pues voy a hacer una sugerencia, que sancionen el uranio ruso. A ver si se atreven. A ver cómo se va. A ver con qué van a encender al presidente de la caldera. Eso te iba a decir. Entonces, es decir, toda la energía nuclear occidental depende del uranio ruso. Bueno, pues no lo van a hacer. Entonces, estamos asistiendo a un momento en el que en Oriente Medio, además, se cuecen más cosas, porque en Oriente Medio, lo que hemos hablado antes de empezar el directo, del tema de la reforma judicial, se está hablando de las protestas en los medios de comunicación, se está hablando de las manifestaciones, que eso, como yo digo, no es más que crónica de sucesos, porque nadie les explica al público qué está ocurriendo. Nos estamos refiriendo a Israel, para que la gente lo sepa, claro, vamos. Para bien, que no pues, pongas tu... Israel es muy sencillo. Tenemos un gobierno de ultraderecha, de extrema derecha religiosa. Netanyahu, apremiado por sus problemas legales, ha llegado, ha formado gobierno, y cuidado, es el gobernante israelí que más tiempo ha estado en el poder. Ha llegado a un gobierno de coalición con tres fuerzas políticas, dos partidos políticos, uno ultraortodoxo y otro laico de sionistas, y una tercera fuerza que es una agrupación de partidos, y todos ellos han decidido modificar la composición y la elección del comité que eligen a los jueces de la Corte Suprema. Normalmente son dos miembros del Colegio de Abogados, ¿De qué me sonará a mí eso? Bueno, en realidad, fíjate, yo envidio la conciencia civil que tienen los en Israel, porque nosotros tenemos en España un sistema parecido desde hace 40 años, y aquí da igual, aquí no protesta nadie por nada. Por eso que aquí los políticos ponen yo me acuerdo todavía de aquel señor presidente del gobierno que por terrorismo de Estado tuvo que declarar ante el Tribunal Supremo, y un magistrado del Tribunal Supremo procedente de Hispanoamérica pues le absolvió con todas las bendiciones y como si quiere matar a 50, da igual. Bueno, pues en Israel esto está despertando una protesta y ha dividido la sociedad porque los ultraortodoxos, los que están apoyando el gobierno de Netanyahu, entienden que la Corte Suprema ha ido demasiado lejos, que no les permite la anexión directa de Cisjordania, que perjudica a los ultraortodoxos porque dice que no deben posponer la prestación del servicio militar, y por lo tanto lo que tenemos es en ascenso un fundamentalismo. Si ya teníamos el fundamentalismo cristiano, que fue lo que impulsó de los cristianos sionistas, que fue lo que impulsó a los neoconservadores a expandir la guerra permanente, el concepto de la guerra permanente por todo Oriente Medio y por más sitios no, porque no pudieron. Si ya teníamos el terrorismo y el fundamentalismo yihadista, que no es lo mismo que el Islam, danzando y cometiendo atentados, pues ahora también vamos a sumarle el fundamentalismo judío como también causa de violencia y de desestabilización. Claro, cuando alguien llega con un libro que dice que contiene toda la verdad y te la quiere meter en la cabeza a golpes, con independencia de cuál sea el libro, ¿qué puedes hablar? Israel... No, perdona que te corto. Sí. Decía que... Y entonces Israel tiene... Que por eso la gente yo creo que se pregunta tanto, porque todo esto que tú me estás contando ahora, que nos estás diciendo, pues para la gran mayoría de las personas es una incógnita, y sobre todo es una incógnita porque no van más allá de lo que decíamos antes, y esto me retrotraigo a lo que hablábamos, porque no van más allá de los titulares y no van más allá del ruido. Y porque tampoco los medios de comunicación, yo creo que una de las formaciones que era la de formar, informar y entretener, yo creo que la de formar se la están saltando. Porque aquí ahora mismo se te pone a dar lecciones de que es un fundamentalismo yihadista, que meten a cualquier tertuliano y te empieza a hablar
auténticas barbaridades confundiendo términos, y este es el desconocimiento que nos lleva a no saber realmente qué es lo que está sucediendo. Ese y el no estar informados, porque también existe, por otro lado, y ahora también lo quería comentar, el ruido político que se puede ejercer. Es decir, hemos visto que cuando Netanyahu ha tenido la soga al cuello o el agua al cuello, llamémoslo así, con esas protestas o por corrupción, etcétera, etcétera, de repente aparecían ataques y de repente se veían misiles volando y de repente se empezaba a hablar más de la cúpula de acero, ¿no? Si no me equivoco, que es la de la defensa, ¿no? Y esto al final siempre nos estamos en lo mismo, ¿no? Lees algo, no, bueno, es que estos están allá a lo suyo y tal, y no, lo que se está moviendo es mucho más. Y sobre todo el chivo expiatorio iraní. Cada vez que hay que agitar un pelele, hay que pegarle de palos, se saca Irán, el peligro iraní, y se acabó. Hombre, todo esto está redundando en consecuencias también en Estados Unidos. La situación política que se vive en Israel en este momento está haciendo que en Estados Unidos la propia izquierda norteamericana y la propia comunidad judía norteamericana, que generalmente suele ser de carácter que dicen allí liberal, pues lógicamente se está apartando de cualquier apoyo al gobierno de Israel. Eso tiene otra lectura. Recordemos que el principal apoyo que ha tenido Netanyahu, Bibi Netanyahu, en Estados Unidos, hasta encumbrarle en todos los elogios imaginables, fue Trump. Nadie ha sido tan favorable al gobierno del Likud y al gobierno ultraconservador de Israel como Trump. Los pactos de Abraham, ¿no? Quiero decir que los pactos de Abraham, etcétera, que incluso intentaron acercar o que lo han hecho, lo hicieron con aviones a nivel comercial, etcétera, etcétera, con los países del Golfo, con Emiratos, etcétera, etcétera. Quiero decir que incluso Trump. El traslado de la embajada a Jerusalén, que no es nada baladí, que no es una tontería, es algo muy, muy simbólico. Y después. 30 años suspendiéndolo todos los años hasta que este hombre va y lo hace. ¿Qué consecuencias tendrá eso dentro de las elecciones norteamericanas en cuanto a apoyos económicos a uno u otro candidato? Que, pues no lo sé, tendremos que verlo, estaremos atentos a la jugada el próximo año. Aquí en los lobbies. Pero ahora mismo, ya se sabe. Digamos que Oriente Medio está en este momento, resume los cambios del mundo que estamos viviendo. Hay un tema que no hemos tocado y es el cómo Turquía se mueve de forma independiente aunque pertenezca a la OTAN. Entonces tiene una política propia que además también ha dado un giro en estos 20 años de Erdogan, ha dado un giro en los últimos 10 hacia un posicionamiento mucho más conservador. Y como bien dices tú, siguen en la OTAN, pero compran los S-400, si no recuerdo mal, a Rusia. Sí. Pero de repente ahora, de alguna manera, han respaldado el no cumplimiento de los acuerdos de grano por parte de Ucrania, han devuelto a los que estaban allí. El ministro de Exteriores en abril afirmó que los que no habían cumplido era la Unión Europea y, vamos, los occidentales que se sentaron avalados y amparados por Naciones Unidas. Quiero decir que los que no habían cumplido con las expectativas que tenía Rusia, con el tema de reenganchar al SWIFT, al banco específicamente agrícola, para restablecer, que se llegaran otra vez, llegara aquí maquinaria, por ejemplo, a Rusia o piezas para poder reparar, que ese grano fuera destinado realmente a los países que tenía que ir destinado, porque solo el 3%, de ese grano que ha salido del Mar Negro, solo el 3% ha llegado a los países más pobres. No nos olvidemos que luego está el lenguaje, como hemos dicho antes, que se juega diciendo no, pero también ha llegado en los de vías de desarrollo. Ya, claro, es que si metes a China dentro de los países de vías de desarrollo, pues apaga y vámonos. Ya estamos hablando de otra cosa. La mayor parte de ese grano ucraniano no ha ido a los países en vías de desarrollo. La mayor parte del grano ruso es el que ha ido a los países en vías de desarrollo. El grano ucraniano, que por cierto no se puede comercializar para consumo humano en Europa porque los pesticidas que se utilizan son perjudiciales para la salud, y ese es el motivo fundamental por el que los fanáticos polacos se lo han devuelto, que si no los fanáticos polacos les habrían cogido la kriptonita siendo Superman, si otra cosa no serán, pero fanáticos totalmente, ellos quieren la Gran Polonia, caiga quien caiga. Y lo más preocupante, que nadie piense que esto es una cosa que le va a afectar nada más
que al pobre africano que está allí muerto de hambre. No, oiga usted, ganadero de Extremadura de Cáceres, que usted le está dando de comer a los cerdos cuando tiene pienso con el gran ucraniano. Cuidado que entonces, España es el segundo país en el mundo que más importaba gran ucraniano. El primero es China, ¿eh? Y compárame tú la extensión que tiene China con la que tiene España, pero el segundo es España. Y vamos a ver qué es lo que sucede con el sector primario de España, que ya hay muchas manifestaciones que dicen que se está prácticamente viniendo al traste, y esto puede ser una gota que colma el vaso de una situación que yo creo que se puede desbordar. No, pero aquí lo que les preocupa es matar lobos, porque si matan a los lobos, el tema del ganado ya está resuelto. Ah, vale. No tiene nada que ver el ganado ucraniano. Sí, vamos a matar a los lobos, que como eso lo han hecho los de Podemos, que también tienen lo suyo, pues oye, hay que matar lobos. Es decir, no podemos pedir demasiado. Tampoco seamos exigentes con el personal a la hora de pensar ni de votar. Vale. Entonces, lo del tema del grano ucraniano y lo del grano, pues lo estamos viendo. El papel que ha jugado ahí Turquía ha sido fundamental. Lo mismo para llegar al acuerdo y esa posición de garante que tenía Turquía para convertirse en un lugar donde se pudieran llevar a cabo unas conversaciones, pues ahora nos ha sorprendido con que verdaderamente ha abandonado esa posición de garante. Claro, una vez más, insisto, la geografía se impone. Porque el canal del Bósforo está donde está y no está en otro sitio. Uh-huh. Y los que están en el canal del Bósforo son los que están y no son otros. Eso y por lo tanto, eso explica que Turquía esté en la OTAN, eso explica el despliegue de misiles en tiempos de Kennedy en el Cáucaso y que se retirasen calladita cuando se quitaron los de Cuba, y explica tantas cosas. Y la geopolítica a mí personalmente me parece una materia apasionante porque más allá de la actualidad, de las noticias de cada día, nos permite comprender los movimientos de fondo que están detrás de esas grandes decisiones. Las civilizaciones que se han inventado. Bélgica se la han inventado los ingleses, pero a China no se la inventó a nadie. Decía que en uno de estos de los cambios que estamos viendo en Oriente Medio, y era uno de los países que has tocado aquí en la lista, que la tengo que la anoto, es Arabia Saudí. Y a mí siempre me viene a la cabeza, y lo hablo con muchos analistas o con invitados o con periodistas, lo de la canción de ¡ay, cómo hemos cambiado!, ¿no? Y cómo hemos cambiado en el sentido que tú decías, Estados Unidos no va a poder ser sometido o no hasta el tema de que no se resuelva el tema del petrodólar, etcétera, etcétera. Pero es que estamos viendo que Arabia Saudí, el señor Biden no le dio la mano a Salman, mientras que su predecesor había hecho el baile de la espada, como si hubiera hecho el baile del canguro, le daba igual, porque sabía que Arabia Saudí es un socio prioritario en la región. El señor Biden dijo que estos iban a ser unos parias, llegó allí en tiempos de COVID y dijo no, yo mejor no me doy la mano porque ha pasado esto de Khashoggi, no vaya a ser qué tal. Y de tratarlos de parias, ahora estamos viendo, o de intentar hacer que sea un estado paria, que me valen las dos expresiones, ahora lo que estamos viendo es, oiga, que Arabia Saudí está mirando a China. Oiga, ¿está viendo usted en qué moneda se está pagando todo esto? Oiga, que vamos a ver qué pasa con la OPEP Plus, ¿no? Que nos ponemos un poco nerviosos con el tema del precio de los barriles. Y esto para mí es un golpe de efecto y me parece un descalabro, igual que lo de la retirada de Afganistán, que me parece una derrota de esto de que ni tan siquiera... Vamos, es que yo no sé, es una derrota de verdad que no se puede ni coger por ningún lado. Este tema de Arabia Saudí puede hacer girar muchas fuerzas y está haciendo girar algunas piezas de Oriente Medio para ver qué política nos va a esperar con Estados Unidos. Y quizá algunos tengan miedo de que vuelva Donald Trump, pero cuidado si continúa una política de un gobierno, una administración como Biden. Es que le puede afectar y mucho a Estados Unidos y a la influencia. Permíteme un minuto para que nos podamos ocupar de las personas que tienen 20 años y están viendo el canal, porque muchas veces damos por sabidas cosas que gente que es joven no sabe, porque no las han estudiado. Entonces, bueno, ¿de dónde viene todo esto del petrodólar? Mira, viene de que en el año 4, y lo digo, ya sé que muchos lo saben, pero hay otros que no. En el año 44 se dice que un dólar se puede cambiar por 35 gramos de oro. Y eso funciona así y todas las monedas se refieren al dólar en su convertibilidad. Se fijan su valor respecto del dólar. Hasta que en el año 71, llevados de la deuda que provocó la guerra de Vietnam, el dólar se sale de ese patrón
queda como una moneda flotante, no hay nada que la respalde, y entonces el secretario de Estado Blumenthal llega a un acuerdo en el 73 con la Casa de Saud que dice, mira, vosotros vais a vender todos los productos de los hidrocarburos en dos mercados, Londres y Nueva York, pero lo vais a hacer en una única moneda, el dólar. A cambio, vosotros depositéis aquí vuestros ahorros y os vamos a conceder todos los beneficios económicos que imaginéis, políticos y militares, frente a todo el mundo. Fantástico. Y ese es el escenario que convierte el dólar en la piedra angular del poder norteamericano. Eso es. No se puede financiar el poder militar, el poder político, el poder económico de Estados Unidos sin obligar a todos los países a obtener dólares, que es de lo que se quejaba Lula da Silva hace unos meses, diciendo, no sé por qué a mí nadie me tiene que obligar a comprar y a vender en dólares. Efectivamente. Y se quejaba. Y entonces, el caballo de batalla de la actualidad es cómo conseguir, por parte de las potencias emergentes, salirse de ese marco que las esclaviza. Y es en lo que estamos. O sea, para que lo entiendan también, y ahora te dejo que vuelvas a seguir, para que nos lo entiendan y no me voy a poner a cantar, es como si rezáramos como esta canción de Escape con lo de legalización, pues esto es desdolarización. Así sería un poco, para que rime un poco y para un poco contextualizar y que la gente nos pueda entender. Y esta cuestión subyace en muchas situaciones, la dolarización de algunos países americanos que tratan de sobrevivir en una economía esclava de la norteamericana, de alguna manera. Argentina. Unos lo hacen dolarizándose completamente y otros tratando de escapar de ese marco. Bueno, pues entonces, si con eso además controlamos el sitio, la mesa en la que se tienen que cambiar las cosas, que es el sistema SWIFT, pues es decir, donde se hacen los pagos, pues controlas todo. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo ese proceso de desdolarización es al que estamos asistiendo, porque Estados Unidos, en esta política que ha llevado estos últimos 30 años, empujando a los malos, al eje del mal contra la pared, ha sido que el eje del mal diga, oye, me voy a poner a pensar cómo sobrevivir sin vosotros. Y se están creando organizaciones internacionales y una arquitectura internacional al margen de la dominada por la anglosfera, en la que muchos países que quieren mantenerse independientes, como la India, pues les resulta atractiva. Y ahí tienes el nuevo papel que están desempeñando los BRICS. Es lo que decíamos de la diferencia entre relaciones internacionales y geopolítica. Para un ejemplo más claro no puede ser. India y China. Con todas las fricciones que hay, con todas las diferencias que hay, con la competitividad y la competencia económica que tienen. Collar de perlas, collar de diamantes, con ambas potencias. No nos olvidemos que India es una potencia nuclear. Con todo lo que tenemos y están metidas en un grupo llamado BRICS, que está llamado ahora mismo a encabezar la multipolaridad. Es decir, cómo, no digo modelos antagónicos, pero digo dos países tan tan diferentes, uno que se llama la mejor, como dijo Modi, somos la mejor democracia nosotros del mundo, con otro que tiene a Xi Jinping como un cabeza que ya ha limpiado a todo el resquicio que quedaba de los proamericanos dentro de lo que había en el Partido Comunista o dentro del gobierno, ya los ha limpiado. Ya no queda ni uno. Entonces, para que nos demos cuenta un poco cuál es la diferencia, ¿no? Y todos estos movimientos, y vamos a la zona, por no marcharme, pero es que de que nos estamos refiriendo, se están viendo en Oriente Medio. Y de ahí la importancia de lo de China con Arabia Saudí, con estos intercambios que se están haciendo y no se están haciendo en dólares, y por eso la importancia, que es que no nos olvidemos, que es que el señor Xi Jinping se ha reunido con las coronas del Golfo, que es que se ha visto absolutamente con todo el mundo, y esto yo creo que es un palo enorme para Estados Unidos, y esto es un cambio enorme. Y el que Mohammed bin Salman no ha respaldado la política norteamericana de precios respecto del crudo, ni el tope, ni nada para perjudicar a Rusia. Es más, la OPEP Plus, que decimos de OPEP Plus porque hemos añadido a Rusia, pues lo que ha demostrado Arabia Saudí es que está rompiendo la baraja con Estados Unidos. Se está aproximando a ese eje chino-ruso y evidentemente eso a Estados Unidos le puede hacer un daño absoluto. Sobre todo porque cada paso que vemos, vamos a ver, Arabia Saudí ha ingresado en la Organización para la Cooperación de Shanghái. De acuerdo,
en un plano distinto, que no como socio de pleno derecho, sino como interlocutor y asociado, podríamos decir. Sí, pero ya está pero ahí. Pero eso, exactamente, ya está ahí, y está ahí porque está, fíjate, además, es que el cambio se ha producido hasta en lo iconográfico. Cuando tú ves la última visita de Biden a Arabia Saudí, tenías la sensación de que habían puesto la escoba boca arriba para que se fuera pronto, porque sí. Se le recibieron un poco menos que en la puerta, con dos soldados para que le abrieran la puerta, y dijeron, y súbete al avión y lárgate de aquí. Cuando fue Xi Jinping, firmó 34 acuerdos comerciales. O sea, es que el cambio, el giro de Arabia Saudí, el giro de los saudíes, para Estados Unidos es peligrosísimo. Fíjate si cambia. Y luego, si vemos... Digo que fíjate si cambia por lo de las recepciones, y no te quería cortar más, Francisco, por lo de las recepciones hemos tenido el ministro de Defensa de China no ha querido ni recibir, no es que se está traspapelando todo, oiga, es que no nos llegan las peticiones desde Estados Unidos, no es el momento ahora, creo que ahora no es, y hoy, en estas horas o unas horas atrás, ha recibido a Kissinger, para hablar de las relaciones... Claro, para hablar de la 100 años no está, o sea, es que vamos a ver, o sea, a mí me parecen unos gestos, por eso siempre lo de las fotografías, los gestos, a mí me parece algo que se que por eso estamos en una situación en Oriente Medio en el que una vez más, y digo lo que dijo Paco Rabal en su día cuando fue a aquel programa de televisión, yo es que he venido para hablar de mi libro, ¿sabes? O sea, que yo antes de irme, hombre, claro. Voy a colocar la cuña de... Hombre, claro que va. Hombre, claro, claro. Pero fíjate la importancia que tienen las religiones como sustrato cultural de todo esto. Tiene una importancia fundamental. Y si quieres, incluso el predominio del pensamiento mágico entre la gente. Es decir, hoy hemos visto cómo Suecia autoriza la quema del Corán. Uh-huh. Lo tenía que anotar. Y cómo la embajada sueca se ha quitado de en medio rápidamente y el embajador iraquí, lo mismo en Bagdad. ¿Por qué? Porque hay una masa chiita muy importante y la religión sigue desempeñando un papel fundamental. Claro, y Oriente Medio es el cruce de esas tres religiones principales que profesan de una o de otra manera la mayor parte de la humanidad, las religiones abrámicas, ¿no? Uh-huh. El Islam, el judaísmo y el en sus distintas vertientes de cada uno. Las he vivido yo al haber tengo sangre toledana y he vivido allí 6 años, así que imagínate si sé yo de la convivencia, ¿no? De como lo dice la ciudad de las tres culturas, que la llaman allí. Sí. Bueno, pues y fíjate, entonces ahora mismo tenemos que ver. Oye, estamos asistiendo a una de las mayores intervenciones militares, operaciones militares en Cisjordania en fechas recientes por parte de Israel. Uh-huh. Verdaderamente ese paso de poner directamente Cisjordania, porque manifestaciones desde el gobierno ya ha habido, en el sentido de que tienen planteado la anexión legal de Cisjordania a Israel. Entonces, su primer paso sería poner directamente bajo la dirección de un ministro civil Cisjordania. Y el siguiente ya sería la anexión pura y dura. ¿Eso va a ocurrir? Y si va a ocurrir, ¿ese impulso es de quién? Porque es evidente que está ocurriendo impulsos de la minoría de la ultraderecha religiosa. Uh-huh. Y yo la verdad es que me parece que si ocurriese algo así, pues lo único que podríamos obtener como resultado es el aumento del conflicto. Ahora mismo, por ejemplo, se han permitido a lo largo de todo este año la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania, muchas veces por parte de ultraortodoxos. Con total impunidad. Bueno, claro, entonces realmente es imposible, bueno, desde el fanatismo por supuesto es imposible, pero se tendría, si queremos resolver en algún momento la cuestión de Oriente Medio, no se puede plantear desde el exterminio de ninguna de las partes, desde la erradicación de ninguna de las partes. Eso está ahora mismo más congelado y más frío, como se suele decir, que el corazón de mi ex. Ahora mismo eso está en un statu quo, está en un punto muerto en el que parece que cada presidente que llega de Estados Unidos viene como si fuera Yahvé, fuera el salvador para intermediar, ¿verdad? Para
para guiar todo esto a una paz, y lo que estamos viendo es lo que dices tú, una escalada, porque se están imponiendo, pues eso, el que acabas de decir tú, un fundamentalismo muy muy fuerte que tiene una total impunidad para hacer lo que quiera, pero eso va a llevar a esa escalada del conflicto. Si los que nos están viendo quieren ir al lavabo, este es el momento, porque es cuando voy a hablar de los dos libros. No, por favor. Entonces, tienen Los amantes del fin del mundo y Los amantes del apocalipsis, que son las dos primeras partes, los dos primeros volúmenes de una trilogía dedicada precisamente al fundamentalismo que menos se menciona, que es el fundamentalismo cristiano, que en Estados Unidos ha impulsado todas esas políticas. ¿Qué ocurre? Hay gente, yo sé que esto a algunos les puede chocar, sobre todo a los que somos europeos, pero hay gente que está convencida de que tiene que forzar el cumplimiento de las profecías bíblicas, que hay que derribar la cúpula de la mezquita de Al-Aqsa, reconstruir el tercer templo, para que de esa manera se abran los cielos un día por la mañana, se produzca el arrebatamiento de los justos, que tienen serias dudas, porque algunos preguntan, oiga, cuando me arrebaten, ¿me podré llevar al perro? Claro, entonces tienen páginas dedicadas a ilustrar a los evangélicos, a los cristianos sionistas, acerca de qué hacer con el perro el día que vayan al paraíso arrebatado por ser justo. Una locura. Y a continuación, enfrentarse a esas fuerzas que son Gog y Magog, que estarán a punto de erradicar el pueblo del Señor, y justo en la llanura de Megido vendrán un ejército de ángeles, acabarán con ellos y se inaugurará el reino de los mil años. Estoy resumiendo mucho. Bueno, pues esas creencias, hay gente que acude a la urna a votar en Estados Unidos con la conciencia de que solamente van a votar al presidente que garantice el cumplimiento de esas profecías por cualquier medio. Y eso significa, por supuesto, la reconstrucción de la Eretz Israel desde el Tigris y el Éufrates al Nilo y lo que haga falta. Y ya no solamente eso, sino que influyen en la expansión del movimiento evangélico por toda América, de manera que cuando Estados Unidos cambió la embajada por el tema de la capitalidad a Jerusalén, hubo un montón de países de Centroamérica y de América del Sur que lo hicieron igualmente. Y no se escapa nadie. Tienes a presidentes como López Obrador en México repartiendo desde el Estado y pagada por el Estado la cartilla moral de la extrema derecha evangélica cristiano-sionista norteamericana entre los mexicanos. No sé, sorprende hasta qué punto esta gente puede tener influencia, medios de comunicación. Hablamos de 1,000 emisoras de radio y más de 50 cadenas de televisión con una audiencia diaria de más de 300 millones de habitantes. Al final los tentáculos son enormes, y lo que dices tú, estos luego van a las urnas pensando en ciertas cosas y, no sé, ya ve, o es que, no sé, de eso se trata, ¿no? De que este fundamentalismo al final pasa como una especie de teocracia, ¿no? No sé si es algo así, es decir, es una teocracia, por la divinidad, etcétera, etcétera. Y claro, tú piensas en teocracias, en el mundo en el que hoy vivimos, y a muchos no se les viene a la cabeza que pueda ser, por ejemplo, del cristianismo, ¿no? O en este caso también del judaísmo, no lo sé. Y fíjate, en el territorio de Oriente Medio también ha ocurrido un nuevo fenómeno que ha auspiciado China, y que, como me lo has preguntado, estamos tocando muchísimos temas y no nos da tiempo a todos, sí quisiera tocar y mencionar. Y es que la impensable aproximación hasta hace poco entre Arabia Saudí e Irán se ha hecho de la mano de China. Sí, sí. Y eso marca una gran diferencia, porque China no tenía hace muy pocos años, hace 15 años, China no tenía esa capacidad diplomática que tiene ahora. Entonces, el aproximar a gente que discute sobre si aquello es el Golfo Pérsico o el Mar Arábigo, para que se pongan de acuerdo en algo. Por eso decía yo que el intentar ganar, yo creo que China tiene un impulso, al igual que ha propuesto, ¿no?, este plan de paz para el conflicto en Ucrania, al igual que está proponiendo otras muchas alternativas, y vemos la presencia de China con ese soft power en distintos puntos, no solo a nivel de inversión, sino a nivel diplomático. Y Oriente Medio es muy, muy importante, y que haya una estabilidad allí
para que la ruta de la Franja y la ruta de la Seda estén tranquilos, para abrirse más, más y más vías económicas, para ellos es fundamental. Y para eso están los tratos, y para eso están las inversiones, y para eso está el yo no me meto con lo tuyo, vamos a intentar mediar y llevarnos todos bien, que aquí de lo que se trata es de ganar. No vengo yo a imponer que vayáis a tener que escribir en chino mandarín o que tengamos que estar quemando incienso. Eso es así. Pues, no te van a abrir un McDonald's en la puerta de casa. Sí. Es, claro, así. Es que es así. Al final no te abren un McDonald's. El dominio que Estados Unidos, cultural de Estados Unidos, que se ha impuesto, nos ha esterilizado. A mí, fíjate, no quisiera que dejáramos el blog de hoy sin hacer mención de una situación, que es el triste papel de Europa. Europa en este momento, después de haber tenido tanto peso para llegar a los acuerdos de Viena con Irán y de haber tenido una influencia razonable por cuestiones económicas en Oriente Medio, pues es que a raíz de febrero del año pasado y de hacerse el harakiri y suicidarse en aras de los Estados Unidos, pues ha demostrado la triste realidad. Y es que Europa no ha existido nunca desde la 45. Como dijo Vladimir Putin, Rusia se fue de Alemania, pero Alemania es el país con más soldados norteamericanos desde 1945 y ahora ha demostrado que en las peores situaciones posibles para los propios intereses alemanes no es un país soberano. No lo es. No lo es. Lo dijo Putin y es la realidad. Hemos visto una detrás de otra el cómo lo del Nord Stream. Poner de rodillas. En este momento. Poner de rodillas. Sí, nos estamos suicidando. Y entonces ahora Europa, dices, ¿dónde ha quedado? ¿Qué peso político tiene? Bueno, peso político sin peso militar no se entiende bien, pero decías, bueno, Europa era una potencia económica. Y la pregunta que yo hago es, ¿de verdad? Porque creo que ese 25% de PIB del mundo peligra mucho. Y otra cosa, no nos olvidemos. Yo digo que yo el otro día hablaba de esa unión, de la unión y los tratos comerciales que iban a hacer con la CELAC, y claro, llega la Unión Europea y te ofrece hasta el año 2027 47.000 millones de inversión. Pero es que China, para el periodo, tiene 500.000 millones. Es que estamos comparando, ¿a qué estamos? ¿Estamos a setas o estamos a Rolex? Como dice el chiste. Fíjate, pero Europa es el país, o sea, Europa es el país, se me escapa la idea, pena. Europa es un lugar que, teniendo aproximadamente el 6% de la población del mundo, concentra el 50% del gasto social. Y con una población envejecida. Y sin embargo, los países de nuestro entorno, o África, un continente, en 20 años van a crecer 2.000 millones de personas. ¿Dónde creemos que van a ir? Sí, está claro. Entonces, Europa está... algún día, el conflicto en Ucrania no solo se recordará como el intento de Estados Unidos de dividir a Rusia y de tratar de debilitar la alianza chino-rusa, cosa que ha sido un absurdo, porque lo que han hecho ha sido cumplir la maldición de Brzezinski. Brzezinski dijo que Estados Unidos, por encima de todo, tenía que evitar que Rusia y China formaran un bloque. Eso es. Bien, lo que han hecho ha sido empujar a Rusia a una alianza férrea con China, porque si no, la van a dividir en 5 o 6 repúblicas distintas. Bien, pues algún día se recordará el conflicto de Ucrania, no solo como el intento, y lo digo ahora con tiempo, fallido de Estados Unidos de destruir a Rusia, sino que se recordará como la puntilla definitiva, y esta vez no, fallida para el continente europeo. Europa ha firmado su epílogo en el siglo XXI. Yo lo veo con mucha lástima, porque la verdad que todos los valores, las tradiciones, y lo estaba hablando con Ariel también en el blog, todas las tradiciones que hemos tenido, esto yo que se vaya presumiendo de jardín y no jardín, y selva y no selva, y etcétera, etcétera, por parte de
del señor Borrell me parece muy desacertado, pero lo que sí que me parece es que están poniendo a un bloque como el europeo, en el que todo el mundo aspiraba a vivir, en el que derechos humanos, en el que libertades sociales, en el que había un respeto, se está convirtiendo pues prácticamente en lo contrario que nos están predicando que es, y ha perdido toda esa fuerza en Oriente Medio, como bien dices, porque después de lo del Pacto de Viena, Europa ni está ni se la espera por Oriente Medio. Hemos visto viajes esporádicos por el norte de África por la necesidad de tener nichos para el hidrógeno verde dichoso y para la acumulación. No nos olvidemos de esa acumulación de gas licuado, que era gas licuado ruso, por ejemplo, de España, ¿no?, que tiene todas las reservas llenas, pero es que son de Rusia, es gas ruso. Entonces, que vamos a ver si nos están hablando de hipocresías o de qué nos están hablando, al igual que con el grano, que nos lo quedamos, pero no cumplimos con lo que es. Entonces, vamos a ver que, no sé, yo creo que en los siguientes meses vamos a tener también una evolución grande de todos estos escenarios que hemos dibujado. Vamos a ver cómo se dibuja todo en Oriente Medio, pero a mí me parece que ahora mismo, como hemos intentado resumir con brocha gorda y con trazos, pero yo creo que con puntos muy, muy, muy efectivos, y yo creo que, como eso que se suele decir, ataques quirúrgicos, ¿no?, pues nosotros también hemos hecho un poco de cirugía. Hemos descifrado un poco cuál es la situación, y yo veo y creo que hay una evolución, y como hemos hablado en otras ocasiones, Francisco, las potencias emergentes cada vez van a tener más posición y más espacio en Oriente Medio, y han llegado para quedarse, porque estamos ante un nuevo mundo, desde mi punto de vista. Y con esto quería terminar con tu conclusión. Pues mira, más allá de lo justo o lo injusto de las cosas, cuando uno se plantea la política en términos de justo o injusto, se olvida una cosa, que es que la política es el campo de lo posible, mientras que la ideología es la explicación sistemática de lo existente. Entonces, las personas que nos están viendo esta vez, gracias a la tecnología, nos pueden estar viendo desde lugares muy distintos del mundo que habla en español. Chile, Rusia, como es tu caso, España o Extremo Oriente. Nos van a ver desde muchos sitios. Y todo lo que hemos dicho, cuando uno lo quiere traducir al ámbito de su vida personal, lo va a tener que hacer desde el lugar en el que se encuentre. Uh-huh. Para todo este contexto geopolítico no es lo mismo para un chileno en Santiago de Chile que para mí en Madrid, que para otra persona en Shanghai. Y lo que sí está claro es que durante muchísimos años nos vendieron que el comunismo era el enemigo de la civilización occidental que venía a destruirla. Uh-huh. Y lo que ha destruido la civilización occidental ha sido el liberalismo capitalista globalista de los Estados Unidos, de la anglosfera. Fíjese qué curioso. Y Europa a día de hoy, lamentablemente, con todas las cosas buenas que ha tenido, como tú bien dices, desde la filosofía hasta el arte, pasando por cualquier, junto a las malas, que no las niego, sí, pero claro, me niego a mencionarlas porque lo hacen todos los días. Entonces, las buenas han sido muy buenas. Y a día de hoy Europa está en trance de desaparición y nos enfrentamos, y no digo la palabra enfrentamiento en el sentido polemológico, sino en un sentido solamente de espectador, asistimos, es la palabra correcta, a la aparición de un fenómeno completamente nuevo en la historia, que es una potencia global capaz de imponer su voluntad, que no tiene, que no comparte las raíces culturales y civilizatorias con ninguna de las precedentes. China no es Francia, no es el Reino, no es Inglaterra, no es España, no es ninguna de los imperios desde Roma hasta el Imperio Español o el Imperio Británico, que ha sido el último en caer. ¿Eso qué significará? Porque desde China, el concepto del ser humano antropológico es diferente. Sí, sí. El concepto de familia es distinto. El concepto de la forma en la que se mira el ecosistema y el medio natural también es diferente. La forma que tienen de relacionarse con otros, otra familia, otro país, otra región, es distinta. China no es un, en contra de lo que se piensa mucha gente, no es un, en China no hablan chino. En China se hablan muchas cosas, además de chino mandarín. Y hay un montón de etnias distintas y una historia propia. Entonces, eso que ellos mismos han llamado el imperio del centro, ¿cómo
impactará en nuestra vida cotidiana. Y en este caso concreto, y volviendo al título de este blog de hoy, el tema de Oriente Medio, tenemos que tener en cuenta una cosa. Hace 4 días, China no tenía nada que decir en Oriente Medio. Hoy día China es la que ha cerrado el acuerdo entre Arabia Saudí e Irán. Y probablemente China cada vez tenga más que decir en Oriente Medio, y ya veremos qué papel juega Israel en ello, porque Israel es eso, la colonia, por decirlo de alguna manera, o el trozo de territorio atlantista en el Oriente Medio. Pues ha sido un placer estar con esa conclusión. No me quiero marchar sin dos cosas. Una, que me enseñes otra vez los libros y que enseñes uno en uno, porque quiero, para que las personas los puedan ver, los títulos de los libros, para anotarlos. Ahí los tenemos. Los tienen en la editorial. Ahí, perfecto. Y el otro, llámelo también. Y también los tienen en Amazon. Perfecto. Porque las editoriales no distribuyen en todos los países. Uh-huh. Y a través de Amazon se introdujeron precisamente para, a ver, que salga por la cámara. Perfecto. Porque si no, el primero sería quiénes son, el segundo qué es lo que creen a través del tiempo, y el tercer volumen, cuando se redacte, será qué papel han jugado estas creencias en la política de hoy. Estos libros tienen un contenido histórico, religioso, de análisis de la historia religiosa de la anglosfera y demás importante. Pero el tercer volumen estará dedicado precisamente a hablar de cómo se han plasmado estos grupos de poder, que ahí explico de dónde vienen y qué piensan, en el poder cotidiano de la actualidad. Pues y estamos nada más, yo, esperando el tercero. Y espero pronto que nos veamos en Madrid. Y nada, como a cada persona, a cada uno de los que venís al blog, siempre digo que os debo algo, pues nos tenemos que tomar un buen vinito o un buen jamoncito, cuando os vaya para Madrid, darnos un abrazo y si es posible, esos libros que me los firmes y me los dediques para traérmelos para leer aquí en casa. Y de todas maneras, aunque no sea una cuestión de Oriente Medio, sí quería subrayar que yo no me escondo, sigo sin quitar de LinkedIn mi participación en Russia Today. Me siento muy contento y muy orgulloso de seguir estando en tu programa, en el Zoom. Y desde aquí, pues quiero enviarle mi solidaridad al pueblo ruso en este momento tan difícil. Ánimo, fuerza, y no todos los que estamos en este lado somos de los malos. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy, muy fuerte y espero que estés bien y espero de verdad vernos muy pronto. Seguimos en contacto como siempre, ¿vale? Gracias por tu invitación. Un abrazo. Pues nos quedamos con esa conclusión, sobre todo el papel de China en Oriente Medio y sobre todo una distinta civilización, que es lo que puede mover. Ya hemos visto que ha movido muchos lazos, ha movido y ha provocado fotos que antes veíamos imposibles. Estamos viendo, sobre todo, me llama mucho la atención y creo que vamos a volver a incidir, el tema de Arabia Saudí, que yo creo que es crucial, el tema de Arabia Saudí y la relación con Irán. Así que nada, vosotros daros las gracias como siempre, os espero en una próxima toma, otra ventanita que podamos abrir dentro de poco. ¿Vale? Como siempre, muchísimas gracias por haber estado ahí. ¡Chao!